Nosotros teníamos aquí todas nuestras casas, teníamos sistemas solares. Esto fue una destrucción total. Las casas de nosotros, todas se fueron. Aquí no quedó nada. Esta casa, esta era una casa de 3 pisos. El momento más duro que yo tuve fue cuando entré aquí, a ver que no tenía un puente. Todas las casas estaban desaparecidas totalmente. Aquí hay casas que no, tú no encuentras los muebles de ellos, ni las neveras, ni las estufas. Cuando yo vine aquí, que vi la destrucción total de mi casa. Abajo está en cemento, cocina, sala, un baño. Y arriba era toda la construcción completa de un cuarto, una sala y un comedor. Una pérdida total de todo lo que yo tengo, toda mi ropa. Hay muchas cosas que no encuentro. Mi cama, el matre sí lo encontré, pero mi cama, mi gavetero, mi sofá, yo no los encuentro. Qué cosita que encontramos, y mira, es como si fuera un tesoro para nosotros. Encontrar por lo menos una cosita chiquita. Eso es lo que tengo mío, ¿entiendes? Algo que no se perdió y para mí es un tesoro. Porque todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Es algo que nosotros trabajamos por eso. Aquí todo el mundo trabajó por sus casas. Por todo lo que teníamos nosotros, nosotros mismos lo hicimos. Los mismos residentes en conjunto, todos se unieron, hicieron el puente. Compramos maderas nuevas, se cogieron maderas de las que teníamos nosotros en las casas, que ya no íbamos a usar, y las estuvimos haciendo. Ya está al otro lado, ellos, viste cómo se pudo poner una escalerita ahí. Yo pensé que muchas de las personas se iban a quitar, pero yo he estado hablando con ellos y ellos dicen que no, que ellos no se van a quitar. Ellos dicen que ellos no, a esto le ha dado más fuerza, como puedes ver. Aquí hay personas que están construyendo, esto hay personas que han hecho ya, han ido haciendo sus casas. Yo no me quito, porque yo amo este cantito de tierra que nosotros llamamos el paraíso. Yo soy Carmen Miranda y Punta Figuera no se quita.